Aunque por décadas el asilo político ha sido una herramienta esencial para casos específicos de migración, esta ley se ha hecho muy popular debido a la gran cantidad de personas desplazadas de países latinoamericanos, pues buscando ayuda en la frontera de Estados Unidos con México y considerando este método como una salvación. Pero, ¿qué es el asilo político? ¿Quiénes califican? ¿Qué tan complicados son estos casos? Asilo político es nuestro tema en las leyes con Richard Lasalle. Richard, hablamos de asilo político. Richard, ¿qué defínenos? Porque es muy amplio el tema, un poco complicado. ¿Qué es asilo político? Bueno, antes de comenzar, asilo político es un asunto amplio, cubre tantos diferentes detalles que en un video no va a ser suficiente cubrir todo. Solamente nosotros hoy, simplemente dar información clave, puntos claves, consejos claves, errores claves. Pero sí, es complicado. La forma que yo le explico generalmente a mis clientes es lo siguiente, que usted es víctima de el gobierno, un grupo que el gobierno no puede o no puede controlar, que ese grupo sea un grupo particular social. Usted ha llegado al punto que estás hostigado o amenazado de muerte tanto que obligatoriamente tiene que salir de su país. Sales y si te tienen que regresar, te van a devolver a ese mismo infierno. O sea, generalmente es como lo explico. Richard, ¿por qué, aunque tantas personas utilizan el asilo político, por qué es tan complicado? Porque dependen los detalles de cada caso. Por ejemplo, una persona que vive en Venezuela, por los problemas con Maduro, se mudan a Chile. Están en Chile por 3 años. Encuentran que en Chile le están dando problemas, donde quieren dar trabajos, y después regresan a los Estados Unidos. Eso se llama en inglés firm resettlement. Entonces, dependiendo de lo que ocurrió en Chile, esto no califica para asilo aquí. Segundo, hay personas que cuando entran dicen, yo estoy llegando aquí porque es que simplemente no existen oportunidades económicas en mi país. Si le dices eso a un oficial de inmigración en la frontera, el caso suyo va a ser mucho más difícil de ganar. Y estableciendo un grupo particular social es como es un término de arte legal, pero esencialmente son cosas como te están atacando por su opinión política. Eres víctima de violencia doméstica, eres víctima de violencia de pandillas, eres parte de un grupo indígena que siempre están molestando, orientación sexual. Tiene que ser algo donde es un grupo particular que puedo definir. No puede ser algo general. Por ejemplo, esto ocurre en otros países, es que todas las personas en mi pueblo los estaban hostigando. No es usted, es todas las personas en el pueblo. So, por favor, todo el mundo, tiene que ser usted el que están buscando. Eso es importante. Diste algunos ejemplos, Richard, pero vamos a ser más específicos para contestar. Bueno. ¿Cuáles son los casos más comunes de asilo político? Algunos países es opinión política. Otros países es violencia doméstica, violencia de pandillas. Otros es lo indígena. Y muchos países en Centro y Sudamérica es orientación sexual. Pero también existen grupos y dependiendo de lo que usted hacía en ese país, te afecta. So, en Colombia, por ejemplo, tenemos problemas con la guerrilla y FARC. Si eres del Triángulo, El Salvador, Guatemala o Honduras, también tienes problemas con MS-13, MS-18, etc. So, esos son los más comunes. Existen otros, pero generalmente son esos. Richard, también está he escuchado yo, los casos de asilo político hay que defenderlos varias veces. ¿Cuántas veces y por qué? No, eso es un chisme. Eso, lo que ocurre es que cuando usted pide asilo político, debes, y todos los abogados lo hacen rutinamente al frente del juez, te van a preguntar cuál es su defensa, abogado. Usted va a decir asilo político, congelación de deportación y la Convención contra Tortura, que en inglés es, y escúchelo, es Asylum, Withholding and the Convention Against Torture. Muchas veces usan la palabra CAT. Son tres defensas distintas dentro
de la sombra de asilo político. No es que tienes que defender varias veces, que son tres casos, o sea, son tres cosas dentro de una. Exactamente, y vas a probar exactamente lo mismo. Y me pregunto, ¿cuál es la diferencia? Es simplemente lo siguiente. Asilo político puro tiene muchos diferentes elementos. Uh-huh. Vamos a suponer que en su caso tiene cinco. Ejemplo. Y solo pudiste probar cuatro. Pero el juez no tiene opción. No te puede dar asilo. Eso cuando toma efecto el segundo. Congelación de deportación o withholding of removal. Donde aunque no pudiste probar los cinco, Dios mío, es obvio que si te devuelven, te van a matar. Los Estados Unidos no lo permite, o te dan congelación de deportación, que es un permiso de trabajo por vida, como un TPS por vida. Y la Convención contra Tortura es casi idéntico a congelación, simplemente es una ley internacional donde no devolvemos personas a países donde nos van a torturar, como China o Cuba. Wow, complicado. Es muy grande los aspectos del asilo político. Richard, ¿qué pasa si una persona no aplica para asilo político antes del año? Okay, el año siempre es el detalle. Uno tiene que pedir asilo político entre el año que usted pise a los Estados Unidos. Si no lo presenta durante el año de pisar a los Estados Unidos, usted pierde la defensa. Y esto es importante porque la mayoría de entradas por asilo son por la frontera. No todas, pero la mayoría. Y cuando te detienen, estás detenido por unos meses. Y luego uno pide que te suelten y te manden un familiar en los Estados Unidos. Y por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, te dan una orden de supervisión en el 26 de Federal Plaza, piso 9, y usted te presenta, y eso es lo que hacen muchas veces. Usted entró, voy a dar un ejemplo que escuché anoche de un cliente. Entró en noviembre del 2021. Ajá. Tuvo la cita con inmigración en febrero del 2022. Le dieron la próxima cita para ver al oficial en febrero del 2023. Pero si el cliente no hace nada creyendo que no tienen que presentar nada antes de febrero del 2023, ya pasó el año. Claro. Tienes que tener un abogado que esté muy pendiente porque el tiempo es súper importante en el asilo político, estoy viendo. Sí, porque muchas personas están bajo la impresión y inmigración, los oficiales tienen fama de no explicarlo bien, que usted puede pedir asilo y tienes que pedir asilo aunque tengas fecha de corte o no. El asilo no se presenta directamente a la corte. Existe una oficina donde usted envía las aplicaciones de asilo. Si usted puede entrar hoy, aplicar para asilo mañana, ya estás protegido y va a esa oficina y te manda un recibo. Aparte de eso, si aplicas pronto, después de 150 días, se puede pedir un permiso de trabajo. Esta pregunta yo la he escuchado mucho. ¿El asilo político es para ti solo o es para toda tu familia? Puede incluir a su familia y depende de las circunstancias. Doy los dos ejemplos. Un padre entra con su hijo, los detienen. Ambos pueden hacer un caso de asilo político juntos o el padre puede ser asilo y el menor puede ser inmigrante juvenil especial, como hemos hablado en otros casos. Exacto. Pero sí, después de ganar el caso de asilo político, usted tiene el derecho de pedir a sus familiares fuera del país, que es pareja, hijos menores, y darle el estatus de refugiados. Ellos pueden entrar y cuando usted finalmente pida la residencia, ellos pueden estar incluidos. Falso, verdadero, chisme o verdadero. La primera pregunta, ¿el asilo político es solo para las personas que se encuentran en espera en la frontera de México? No, eso es chisme, lo he escuchado muchísimas veces. Usted tiene que entrar a los Estados Unidos para pedir asilo. No importa cómo entraste, si pasaste por la frontera y no te detuvieron, todavía tienes un año para pedirlo. Si te detuvieron, tienes un año para pedirlo. Si entraste con visa, tienes un año para pedirlo, pero con visa, ellos saben exactamente la fecha que entraste. So, sí, incluye todas las categorías y no tiene que ser una detención en la frontera. Chisme. En la frontera de México, que es lo que dice todo el mundo. Solo si entras por la frontera de México. Ahí está aclarado. ¿Los casos de asilo político son 100% aprobados si el país de origen atraviesa por una ola de violencia?
No, eso es algo, otro chisme que nunca muere. El asilo político es particular a la persona que está aplicando. Usted puede vivir en un país horrible, pero estar en una zona absolutamente tranquila. Y si usted no tiene todos los elementos de asilo, no importa, usted no gana. So, es chisme. ¿Chisme o verdadero, falso, verdadero? ¿Puede aplicar para una protección de asilo político aún después de haber entrado con una visa? Sí, absolutamente. Como dije anteriormente, lo que importa es que cuando entraste, se aplicó durante el año y puedes tener todos los elementos. No comprendo dónde comenzó este chisme que solo son personas que te fueron detenidos. Absolutamente chisme. Cuando a ti te dan asilo político, ¿tú puedes regresar a tu país? Sí, es algo, otro chisme que te juro, ni los 30 años tengo escuchándolo. Sí, usted tiene que probar en un caso asilo. Es un poquito técnico, pero aquí vamos. Usted tiene que probar que al momento de entrar, todo lo que hablamos era verdadero. Pero eso cambia sobre el tiempo. Pueden matar a la persona que te estaba hostigando. El país, la situación en el país puede cambiar. Por lo tanto, sí, mis clientes que ganan asilo regresan a sus países todo el tiempo. Chisme. Pero, Richard, hay que pedir, por ejemplo, ya tienes asilo político, ganaste tu asilo político, pasan 5 años y quieres regresar a tu país porque piensas que ya no hay peligro para ti. ¿Hay que hacer otro trámite? ¿Hay que pedir permiso? ¿Te puedes encontrar con problemas cuando vengas o simplemente puedes ir? No. Es que cuando usted gana un caso de asilo, vamos a hacer este punto claro. Cuando usted gana un caso de asilo, no te dan la residencia inmediatamente. Después del juicio, usted cambia de C8 en su permiso de trabajo a A5 asilado. Esto te lo dan por un año. Después de un año, usted pide la residencia y existe una lista de espera, como la visa, para personas de asilo. So, después de tener la residencia, no ganar el caso de asilo, la residencia, usted puede viajar a su país sin pedir permiso. Ahí está, aclarado. Richard, sabemos que este es un tema un poquito complicado, que hemos tratado de explicarlo lo más sencillo posible. ¿Hay algo que se me escapó, algo que quieras añadir a lo que son los casos de asilo político? Yo puedo hablar por 2 o 3 horas más de lo que debemos hacer. Pero sí, cada caso es particular, cada juego de circunstancias son un poquito diferentes y a veces el último detalle que me da un cliente cambia mi opinión del caso entero. Entonces, eso es algo que tienes que hablar detallada con su abogado, su representante, y quiero que todo el mundo sepa, por favor, su declaración jurada que usted agrega a su petición de asilo es el corazón de su caso. El juez de inmigración te tiene que creer sin duda. Si no te creen, vas a perder su caso. Por lo tanto, enfóquese en estar seguro que te creen. Yo he tenido clientes que no tienen un documento y ganan asilo político. Y otros que tienen muchísimos documentos y solo ganan congelación de deportación. Credibilidad. Ese es el punto. Sí, creo que los casos de asilo político tienen que estar muy bien documentados, que tienen que ser verdaderos para que el abogado te pueda defender bien y para que te crea un juez. Es lo que he entendido de esta excelente explicación que nos has hecho hoy, Richard. Como siempre, es un placer. Estamos tratando de poner un granito de arena para que la gente entienda más sobre las leyes de inmigración. Sabe que puede ver más programas como este en YouTube. Se puede suscribir al canal de YouTube, Las Leyes con Richard Lasalle. Hay una campanita, usted le da clic y cada vez que hay un nuevo video, pues le van a decir que llegó el nuevo video y lo puede ver. Importante, suscríbase, no solamente verlo, suscríbase, dele like también. Si usted tiene preguntas a Richard, hay un número de teléfono donde usted puede llamar y hacer una cita. Y como siempre, es un placer, Richard, conversar contigo. Como siempre, usé este video simplemente para tener una conversación educada con su representante. Yo quiero que mis clientes y ustedes, por favor, le haga preguntas inteligentes a sus representantes para no cometas un caso de asilo que te pueda perjudicar. Uso, por favor, úselo en esa forma. Gracias, Richard. Siempre es un placer y nos vemos en la próxima. Chao.